que acaba de llegar otro grupo de inmigrantes haitianos. Llegaron alrededor de, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, alrededor de unas 8 personas. Es así como se están trasladando solamente a Ray. Y ahorita están llegando, ahorita van a comer, van a descansar un poco. Y como les digo, llegan, comen, beben, descansan un rato y ellos siguen con su camino. Ellos siguen con su camino, buscando aventones, buscando ride y esperando a llegar a su destino. ¿Usted habla español? Sí. ¿Habla español usted? Sí. ¿Desde qué parte vienen? Venimos de Costa Rica. ¿Desde Costa Rica? Costa Rica. ¿Costa Rica? Sí, entonces venimos en bus, como en las inmigraciones, se paró el bus, él quiere que nosotros que se devuelva, nosotros decimos que no. Entonces, nosotros decimos que no nos van a devolver, si hay que devolver, el bus nomás se va vacío, nosotros vamos a empezar a pie. Okay. ¿Y hace cuánto tiempo llevan de viaje? ¿Cuánto tiempo? ¿Hoy día? Sí. Hoy día empezamos a caminar desde las 3 de la mañana. Desde las 3 de la mañana empezaron a caminar. Hasta esta hora. ¿Mande? Hasta esta hora. Hasta esta hora que llegaron aquí al punto. ¿Y vienen más personas? Vienen más personas. ¿Alrededor? Alrededor, en la calle, todo. De la calle, ok. Bueno, pues ahorita, gracias a Dios, gracias. Sí. Gracias a Dios, nos encontramos a una persona que habla español. Lo bueno que habla español, porque la mayoría solamente habla francés y solamente nos estamos comunicando a señas, a señales. Y bueno, así es como está la situación aquí en San Fernando con el grupo de inmigrantes haitianos. Y pues ahorita está llegando más ayuda, gracias a Dios. Están trayendo cubrebocas, sueros, y pues se les agradece bastante esa ayuda que están brindando.
celular ya quiere refrescarte. Vienen más personas, ¿no? ¿Sí son o no son? ¿Sí, no? Y pues las ayudas siguen llegando. Siguen llegando más ayudas, siguen trayendo agua, alimentos. Buenas tardes. Les hacemos el llamado de ayuda para las personas de aquí de San Fernando, para las personas que sean de las comunidades cercas de San Fernando, que gusten ayudarnos, que gusten brindar de su ayuda, pueden aportar su granito de arena trayendo agua, comida, ropa, calzado, pañales, ropa para niño, ropa para mujeres, ropa para hombres, por si gustan traer también sillas, algo en lo que ellos puedan descansar, porque por aquí nos estaban diciendo que vienen caminando desde las 3 de la mañana y pues solamente se están trasladando a Raid, a Ventones. Ahorita ya un grupo de personas siguieron su camino. Solamente comieron, descansaron y ellos continuaron con su camino. Continuaron a donde ellos quieren llegar. Y pues aquí ya llegaron varias asociaciones, llegaron personas, comunidades cristianas también, hermanos en la fe, y pues estamos ayudando aquí al prójimo. Y algo que nos estaban diciendo de la manera en que les podemos ayudar también es con mochilas, con bolsas, bolsas negras, maletas, mochilas, cosas en los que ellas en los que ellos puedan transportar sus pertenencias. Y pues aquí vamos a seguir, por un buen rato más,
en lo que llegan más personas. Así que si ustedes gustan apoyar, gustan brindar de su ayuda, pues aquí estamos ubicados en Carretera Libramiento, por donde está el puente de aquí de San Fernando. Y el punto en donde se están reuniendo es en el restaurante El Burgueño. Así que les esperamos y pues son bienvenidos con lo que gusten ayudar.